El valor de las monedas digitales como Bitcoin o Ethereum aumentó en los últimos meses, aún con sus riesgos. Sin embargo, tras la aprobación del manejo legal de las criptomonedas en El Salvador, algunos países buscan imitarlo y formar parte de este nuevo cambio en el área económica. Las autoridades financieras de algunas naciones en desarrollo ya han comenzado a poner en marcha sus iniciativas para ampliar los límites de la adopción de las criptomonedas, el comercio y la minería de los tokens para lograr ser pioneros en su uso. Dentro de los grupos políticos de Brasil, Paraguay y Argentina y Tonga, se han mencionado que buscan seguir los pasos de El Salvador para que las criptomonedas sean de curso legal en sus regiones. Con esto se estima atraer a los empresarios de Bitcoin para aliviar la carga de dinero a nivel internacional. Además, otras regiones ya realizan estudios para considerar la posibilidad de lanzar sus propias monedas digitales que serían gestionadas y reguladas de forma central. Sin embargo, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo aún siguen en la primera fase de estudio de una moneda digital, mientras que muchas instituciones financieras de mercados emergentes se mantienen avanzando rápidamente en este ámbito.